Eso es privado. Eso es privado. Me encantó su forma de ser. Me encantó su forma de ser. Me hace reír, que eso me encanta a mí de los hombres. Me hace reír, me encanta a mí de los hombres. Al parecer a Daniel Valenzuela, la primavera le llegó con un nuevo amor incluido. Porque déjeme contarle, señora, que este fin de semana pasado se dejó ver de lo más coqueto en un evento de Concepción. Y es que ella es Ainara Eder, ex chica reality, actual modelo y animadora de eventos, que justo este fin de semana le tocó animar con el conductor radial, viéndose muy cómplices en escena. Si hasta jugaron a la gomita, ¿qué me dice? ¿Ve, señora? No sé usted, pero aquí le veo una complicidad en el porte de un buque. Mire, si es más, ¿usted cree que jugaron una vez nomás a la gomita? ¡Ja! ¡Mire el video! Sí, pues sí, ya era hora de que Daniel se relajara y mostrara sus conquistas. Si es que ella es su nueva conquista. Fue por eso que buscamos a la modelo. Pero, ¿sabe? Ainara no despejó ni una duda cuando le consultamos por Daniel. Eso es privado. Ah, usted calla. No, yo no he dicho nada. Ah, que me va a poner roja. No. Fue como, es parte del show, algo así como el Festival de Viña. ¿Te acuerdas del piquito? Sí. Fue algo así, el público lo pedía. Pero bien, muy, muy, muy buena onda. Compartimos harto y eso. No, mira, sí, la verdad es que hubo mucha buena onda. Me encantó su forma de ser, es muy simpático, me hace reír, que eso me encanta a mí de los hombres. Y nada, mucha buena onda, no puedo decir nada más. Oiga, y aquí se va a caer de espaldas con lo que le voy a contar, porque escúcheme bien, si bien Ainara no negó este romance, escuche cómo la presentaron, como su pareja, señora. Sí, escuchó bien, como su pareja, mire. ¿Cómo están? Oye, estamos comiendo acá en Durango. Ainara. Rico, me encantó. Lo mejor para mí con pareja y amigos. Eso es, pareja y amigos. Pareja y amigos. No, si el amor está de vuelta aquí en la vida de Daniel. Igual lindo, pues, ¿no? Me gustaría como pareja ellos, los veo. Me gustan, lo apruebo. Encuentro que pinchar es la mejor etapa de la vida y los programas de farándula lo que tienen que hacer es dejar que la gente pinche piola. No sé si será verdad o no, pero Daniel, alto mal que lo ha pasado, que lo pase bien ahora, pues. Está bueno ya, pues, está bueno. No, pero la verdad que todo lo que diga Daniel con una chica me parece que es verdad. Es una persona soltera, está disfrutando la vida, es un hombre guapo. Y ella es muy guapa también, así que espero que ambos lo estén pasando muy bien. Y es una mujer muy agradable, muy divertida y llena de creatividad. Y por ende yo creo que puede tener muchos atributos para conquistar a Daniel. Espero que esté feliz. Yo creo que está feliz. El Paloma sí, todo el rato, un gallo genial, simpático, amoroso. Y la está pasando bien, me alegro por él. Sí, pues si total está soltero. Y en pasarlo bien o mal, obvio que es mejor pasarlo bien. Ojalá a mí se me pegara la suerte de Daniel, oiga. En fin, toda la suerte del mundo, Daniel.